Hola de nuevo. En esta segunda carrera, los 8 primeros han invertido sus puestos de ayer y ya se están preparando para el emocionante final de este fin de semana. Hola, los Flash. Yo tengo el placer de disfrutar con la compañía Abby de Balseco. Me alegro de que estés aquí una vez más. Veo muchos chubasqueros y paraguas en las gradas. ¿Crees que la lluvia influirá significativamente en la carrera? Es un placer estar aquí, y me alegro de estar a cubierto en la cabina de comentaristas. La lluvia puede cambiar el resultado de la carrera por completo. Los pilotos de cabeza afrontarán esta carrera con muchos nervios, mientras que los pilotos de cola, que no lograron seguir el ritmo en seco, le darán la bienvenida a la lluvia con los brazos abiertos. Con este tiempo puede pasar cualquier cosa. Nos espera todo un... La salida es clave para ganar posiciones. Si no lo logramos, nos veremos condenados a rodar otra vez en el vagón de cola. Pues bueno, segunda carrera de sprint. Obviamente no podemos cambiar de estrategia. Vamos a tratar de darlo todo con estos neumáticos. Va a estar lloviendo horriblemente. Y bueno, después del desastre que fue el día de ayer, sobre todo las peleas con nuestro nuevo enemigo Raghunathan, que es un maldito cerdo, ya lo digo así con todas sus letras, es un maldito cerdo. Vamos a tratar de pelearle en las posiciones el día de hoy. Vamos a ver cómo podemos nosotros gestionar esta cuestión. Y pues vamos a ver qué suscita en esta carrera, porque se nos viene complicada. Si de por sí se nos complicó en seco, en lluvia va a estar muchísimo peor, ¿no? Entonces pues vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy para poder tener una buena posición, pero ya se los digo, lo veo muy difícil que podamos remontar mucho, demasiado. Es una pista que se nos ha complicado muchísimo. Tanto Azerbaiyán como esta, pues pistas completamente urbanas. Entonces pues vamos a ver pues cómo le vamos a hacer. Así que pues vuelta de formación. Una vueltecita bastante lenta. Si de por sí en seco es lenta la vuelta de formación, en lluvia muchísimo peor, ¿no? Entonces pues Gran Premio de Mónaco en Monte Carlo, Fórmula 2, mi carrera. Vamos a darlo todo. Obviamente vamos a competir en lo más feroces que podamos y pues lo que nos permita el ritmo que atraemos actualmente aquí en pues la serie. Y pues vamos a ver de qué cortan más cosas el día de hoy. Esperemos no terminar tan mal como el día de ayer, pero bueno, vamos ya dando la última vuelta, así que ya los dejo acá con la carrera en vivo. ¿Por qué me molestan a mí, estúpidos? Pinche Raghunathan, perro. No puedo creer que ninguno se haya ido. Hay que apurar un poquito la frenada. Hay que tener cuidado con el túnel. Ya, pásate, pásate, ándale. Idiota, pero perra. Vamos, puedes recuperar esa posición. Estás convirtiendo en un dolor de huevos, Raghunathan. ¿Tanto te duele que yo esté de líder? ¿Eh? Por el perra. Qué desastre, ¿eh? Mucho durante los próximos 10 o 15 minutos. Tendrás más agarre, pero la pista seguirá mojada. Vaya, qué raro. ¿Quién sabe qué entró Alice? Supongo que a cambiar el alerón. Ha de haber tenido algún problema. Raghunathan ahorita ha de estar contento de, ah, sí, le gané. Le gané a Gaming. Siendo un pinche tramposo, le gané. Quedé en las dos carreras enfrente de él. Que aproveche Raghunathan. Aprovechen estas dos victorias vacías. Yo dijeras, bueno, obtuvo algún podio, pero ni eso. Así que mediocre. De Vries fuera de la sesión. Qué horrible resultado, ¿eh? Nuestro compañero de equipo nos saca 34,0 segundos. Hombre, qué desastre. Bueno, al menos ya tenemos un poquito más de agarre. Poquito, tampoco es que sea tanto. Con que no me doblen, todo está bien. Ok, eso se escuchó muy mal. La previsión indica que la lluvia aflojará durante los próximos 10 o 15 minutos aproximadamente. Irás ganando agarre mientras evites los charcos. Puede ser que Matsushita haya tenido mejor tiempo. Si va atrás de nosotros. Bueno, a lo mejor es que está como que se arriesga más que nosotros. Yo ahorita estoy muy desconfiado, ¿eh? El coche de detrás se te acerca a razón de 2 segundos por vuelta. Y es que no conozco el coche con neumáticos. De mojado. Están en buenas condiciones. Al compañero de equipo lo tenemos a 49,2 segundos. ¿Otra vez? Está volando Matsushita, ¿eh? El cheto Matsushita. Otra vez. ese Matsushita se está acercando peligrosamente, ¿eh? Mick Schumacher está fuera de la sesión. Bueno, esa es una posición más para nosotros. Cuidado. Me va a costar el trabajo pasarme. Eventualmente lo vamos a dejar pasar porque no vale la pena pelearle la posición. Pero la pista tardará un rato en secarse. Tiene muchísimo mejor ritmo que nosotros. Además está anotando las vueltas rápidas de la carrera. Es inútil defenderlo. Solo es pérdida de tiempo. Tenemos mucha degradación ya. ¿Qué demonios? ¿Ahora es Alessi? Al coche de detrás le sacamos 8,8 segundos. No por mucho tiempo, Jorge. Falta una vuelta para terminar esto. Cómo he sufrido. Cómo he sufrido con Mónaco. La verdad, ustedes no se pueden imaginar. Cómo es que he sufrido con Mónaco en esta ocasión. Tenemos muchísima degradación ya. A este ritmo muy probablemente el neumático va a estallar. Parecía que no nos iba a alcanzar. Te voy a defender con uñas y dientes. Lo estás haciendo bien, sigue así. Vamos a tener 10 minutos de lluvia más. 10 minutos. Alessi ya también tiene los neumáticos en la lona, ¿eh? Pasar, Alessi. ¡Perra! ¡Hijo de perra! ¡Maldito! Nos vemos en el Parc Fermé. Me alcanzó a pegar. Hoy Prema para conquistar la victoria. Davide, no puedo evitar preguntarme cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores. Muy fácil, conduce mejor que el resto bajo la lluvia. En la F2 los coches son todos iguales, por tanto la clave no está en la máquina o en la ingeniería centrada en las condiciones meteorológicas. Se adapta mejor que los demás a la pista mojada y puede pisar más a fondo, acelerar más y frenar más tarde. Da la sensación de que tiene un coche más rápido, pero es destreza pura y dura. Tiene un talento innato. Los pilotos ya ocupan sus puestos en el podio para poner punto y final a una emocionantísima carrera. Y empieza a ser una costumbre ver a Prema en lo más alto del podio de F2. después de esta jornada del Mundial, así quedan las cosas en la clasificación. Es un buen resultado para Antoine Iber, que avanza en la cabeza de la clasificación. Dime, Davide, ¿cuál dirías que ha sido el piloto del día? Hablemos de los equipos. Haroud se desmarca en lo alto de la clasificación. Prema, por su parte, ha mejorado su posición. Un fin de semana muy positivo, que ratifica su lucha por llegar a lo más alto. Esta temporada promete depararnos muchas más sorpresas. Los esperamos en la próxima cita del calendario, ansiosos por conocer ya el desenlace. Bajamos a tercera posición. Nuestro enemigo King viene pisándonos los talones. Nuestro compañero ni siquiera figura. ¿Dónde está? Ilot viene pisando fuerte. Nos bajaron a tercera posición. Al menos Haroud o Sauber Jr. estamos por encima de la tabla, al menos por el momento. Pero sí debemos echarle ganas, porque esta vez fue horrible este resultado. Fue un desastre. Un verdadero desastre que tenemos el día de hoy. La verdad. Terminamos en 19ª posición. Entonces hay que mejorar muchas cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos el próximo fin de semana con más aquí en Fórmula 1 2020, mi carrera. Yo soy Leinad. Que tengan un excelente día, toda noche, según lo estén viendo. Hasta la próxima. Bye bye.